Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, nuestra vida siempre está dirigida por impulsos, por deseos. A veces decimos ganas, otras veces le damos nombres más sofisticados, como por ejemplo proyectos que tenemos. Todo esto indica que el ser humano, no importa su cultura, casi diríamos no importa su edad, siempre está mirando hacia adelante y siempre está tratando de alcanzar algo. Eso que mueve nuestro deseo, eso que atrae nuestro corazón, es lo que tiene poder sobre nosotros. Por ejemplo, si una persona tiene el interés de ganar dinero, podemos decir que ese deseo de dinero lo gobierna. Esa persona hará casi cualquier cosa por dinero. Es posible que le cause daño a personas inocentes, pero lo hace por dinero. El dinero tiene poder sobre esa persona, la plata, y donde hay plata, la persona se mueve. Así tenga que hacer cosas absurdas, sucias, crueles, pero el afán de dinero lo mueve. Otras personas tienen otros apetitos, otros deseos. Algunos deseos son buenos, muy buenos. Hay personas que quieren, por ejemplo, ayudar a su familia. Se dan cuenta que su familia ha sufrido mucho por la pobreza, por la necesidad. Y entonces orientan su vida. Yo quiero que mi papá tenga una vejez feliz, que mi mamá por fin pueda descansar. Yo quiero poder llevármelos a un paseo. Yo quiero superar la pobreza. Esa persona tiene ese deseo que es bueno y organiza su vida de acuerdo con ese deseo. Hay deseos buenos, hay deseos malos. Pero el hecho es que el ser humano gobierna su vida a base de deseos, a base de proyectos, a base de las cosas que ama. Esta constatación tan sencilla la hizo también el apóstol San Pablo, y por eso él nos hace ver que siempre tenemos señores. ¿Quién es el Señor de mi vida? Entonces uno dice, si esa persona está buscando dinero a lo que dé, es decir, no importa qué, conseguir dinero, se puede decir que el dinero es el señor de la vida de esa persona. Esa persona que está gobernada por el alcohol, parece que tuviera como Dios de su vida, parece que tuviera como señor de su vida el vicio del alcohol. Se da cuenta que está arruinando su salud, se da cuenta que le está haciendo daño a sus hijos, se da cuenta que la esposa lo va a dejar, y sin embargo, como si fuera una religión, todo lo sacrifica en el altar del alcohol. Ahí le entrego mis hijos, los entrego al altar del alcohol. Perdí a mis hijos, ya no me respetan, ya ni siquiera me creen su padre. Ya me dieron la espalda, los perdí. ¿Por qué los perdí? Porque los entregué en el altar del alcohol. Perdí a mi esposa, buena mujer era. Buena mujer, tuvimos momentos muy felices, pero en un momento dado yo tenía que escoger el alcohol o la esposa, y escogí el alcohol. Ella que se vaya, ella verá qué hace, yo sigo con mi botella, yo sigo con el alcohol. Esa persona tiene como señor el alcohol. Le ha gobernado. Eso es lo que gobierna su vida. Es muy importante darnos cuenta de esto, porque cuando hacemos este descubrimiento, también nos damos cuenta
que la vida humana consiste en responder a una pregunta: ¿cuál quiero yo que sea el Señor de mi vida? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál quiero yo que sea el Señor de mi vida? Aquella persona que escogió el dinero, le dicen: tienes que matar a otro, y va y mata. Probablemente esa persona era inocente, pero tenía que matarla. ¿Por qué? Porque le pagaban por eso. Entonces, ¿quién es el Señor de mi vida? El dinero. El dinero implica que tengo que matar a esa persona, pues voy y la mato. Yo le hago caso a mi Señor. Mi Señor es el dinero. El dinero me manda matar, mato. El dinero me manda mentir, miento. El dinero me manda traicionar, traiciono. Y así cada persona. Normalmente el poder de estos señores, señores que gobiernan nuestra vida, se nota especialmente en los vicios. Es terrible ver a una persona caer en un vicio. Es terrible ver cómo esta persona, como si fuera una religión, le va entregando a ese vicio todo. Vas a dañar tu salud. Eres una mujer joven, bonita. No importa que se me dañe la cara, que me quede sola, pero no puedo sin la cocaína. No puedo, no puedo. La cocaína me gobierna. Voy detrás de la cocaína. Es decir, la cocaína es la señora de la vida de esa persona. Entonces uno tiene que responder una sola pregunta. La pregunta importante es: ¿cuál quiero yo que sea el Señor de mi vida? Porque siempre, óigase bien, siempre tenemos señores. Cada uno de nosotros, por ser humano, siempre va detrás de algo. O sea que tú tienes un señor en tu vida, y yo tengo señor en mi vida. Y la pregunta es: ¿cuál es el Señor de mi vida? ¿Y a quién quiero darle mi vida? ¿A quién quiero entregarle en sacrificio mi vida? Eso es lo que significa el señorío. Uno ve que hay señores que son muy crueles, como los ejemplos que he dicho. Uno se da cuenta que ese señor que se llama el dinero, a veces es demasiado cruel. Puede llevar a cosas absurdas. Uno se da cuenta que los vicios son señores muy crueles. Uno también se da cuenta que hay señores que son benévolos. Por ejemplo, el libro octavo y el libro noveno del libro de la sabiduría en la Biblia nos cuentan una persona que se enamoró de la sabiduría. Voy a buscar la sabiduría, voy a buscar la verdad. Esta persona, que aparece con el nombre del rey Salomón, como hablando a nombre de Salomón, esta persona describe su búsqueda de la sabiduría. Dice, por ejemplo: la preferí a los cetros y a los tronos. Es decir, como tenía ese amor por la sabiduría, despreció muchas otras cosas porque quería que la sabiduría gobernara su vida. Quería ser una persona realmente sabia, una persona llena de la verdad que no miente, la verdad que permanece. Evidentemente, cuando una persona busca la sabiduría, pues esa búsqueda es mucho más sana, es mucho más bella que la búsqueda, por ejemplo, del placer que puede haber en el sexo o en otras cosas. Es una búsqueda más sana. Pero es aquí, mis hermanos, donde descubrimos algo muy hermoso. ¿Y Jesús? ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en mi vida? Hay muchos que quieren ser señores de mi vida. Muchos. Algunos muy crueles, otros relativamente buenos. ¿Quién es Jesucristo en mi vida?
¿Qué significa realmente Jesucristo en mi vida? No respondamos simplemente de memoria. No digamos simplemente una palabra porque es la que todo el mundo dice. Para saber quién es Señor de tu vida, hay que hacerse estas otras preguntas. Cuando yo tomo una decisión, ¿hacia dónde miro? Pensemos en una persona que tiene como señor el dinero, la plata. Cuando esa persona oye que le proponen un negocio, o que dé ayuda en alguna parte, o que se cambie de ciudad, o que entre en relación con una persona, todo lo mide ese hombre con una sola pregunta: ¿eso me va a dar dinero o no me va a dar dinero? ¿Eso va a dar o no va a dar plata? Esa es su única pregunta. Porque él tiene que complacer a su señor. Su señor es el dinero. Entonces a él lo único que le preocupa es: ¿eso da o no da plata? Mira, hay un proyecto muy bonito. Un proyecto de escuelas en el campo para mejorar la condición de millones de campesinos que precisamente por su bajo nivel de instrucción quedan en manos de explotadores, trabajan muy duro, venden sus productos a demasiado bajo precio y toda la ganancia queda para los intermediarios. Si nosotros mejoramos la formación de la gente en el campo, le vamos a cambiar el rostro a nuestro país, vamos a mejorar muchas cosas. Por eso hay una iniciativa muy interesante de escuelas en el campo. ¿Usted quisiera ayudar? Don Clodoveo, ¿quiere ayudar para ese proyecto? Ayudar. ¿Y en qué consiste la ayuda? Bueno, a ver, pues la ayuda consiste en que, permítame que le diga, usted es una persona que tiene buen dinero. Sí, me ha costado trabajo conseguir mi dinero. Bueno, perdone, no se disguste. Queríamos proponerle, si usted pudiera dar una ayuda por lo menos de 1 o 2 millones de pesos. 1 o 2 millones para ese proyecto. ¿Y yo qué saco ahí? Bueno, este es un proyecto de ayuda. Se trata de ayudar a las otras personas. Nosotros le vamos a informar qué estamos haciendo con su dinero, cómo se está utilizando, para que usted vea el bien que le vamos a hacer a otras personas. Yo no pregunto del bien de las otras personas, pregunto qué voy a ganar yo. Usted va a tener la satisfacción de haber ayudado a gente que necesitaba ese auxilio para poder formarse mejor. Es un proyecto piloto. Queremos implementarlo en 1 o 2 estados de la República y vamos a ver si esto lo podemos extender. O sea que yo no gano nada ahí. No, pues tiene la satisfacción de ayudar, pero digo, ¿dinero gano o no gano? No, no, señor. O sea, dinero directamente no gana. No me interesa. Pero hombre, si usted puede ayudar a tanta gente. Ya le dije que no me interesa, no me haga perder tiempo, salga de aquí. Entonces, como ese hombre tiene su Dios, tiene su Señor, que es el dinero, él como toma sus decisiones, él se voltea hacia su ídolo, se voltea hacia el ídolo, hacia ese Dios falso que tiene, y le pregunta a su ídolo: ¿esto te agrada? ¿Esto nos va a dar más? Y el Dios metálico le dice: esto no te va a dar ningún dinero a ti. Ah, entonces no me interesa. Pero usted que tiene cientos y cientos de millones de pesos, ¿no puede dar uno? No. Porque de ahí no sale nada. No sale nada para mí, no me interesa. Esa es, este ejemplo tan duro, tan cruel, muestra cómo cuando tú tienes un dueño, cuando tú tienes un señor,
Tú tomas tus decisiones basándote en una pregunta. ¿Esto le agrada a mi Señor? ¿Voy a ganar algo con esto? ¿Esto va en la línea de lo que yo quiero con ese que es el Señor de mi vida? Esa es la única pregunta que importa. Entonces, hermanos, así uno puede saber cuál es su verdadero Señor. ¿A quién quiero complacer yo realmente? Cuando yo voy a escoger, por ejemplo, un joven, una muchacha, que va a escoger una carrera, un oficio, esa muchacha puede preguntarse, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Y dónde lo voy a estudiar? Para responder esa pregunta, ella mira cuáles son sus prioridades, cuáles son sus gustos, cuáles son sus señores. Ahí es donde mira cuáles son sus señores. Entonces, esta mujer dice, para lo que yo quiero, la carrera que me sirve es esta. Fíjate que ella está centrada en sí misma. ¿Cómo debería pensar una persona cristiana, cristiana y católica? ¿Cómo debería pensar? Con esta carrera, ¿yo cómo voy a servir a mi Señor? ¿Y cuál es mi Señor? Si es cristiano de verdad, cristiano católico, quiero decir, si esa persona de verdad es cristiana, su pregunta es, Señor Jesucristo, ¿esta decisión te parece? Así llegamos a la conclusión de la primera parte de esta predicación, hermanos, que se resume en dos preguntas. ¿Quién quiero yo que sea el Señor de mi vida? Esa es la primera pregunta. Pero de verdad, no la respuesta aprendida, ni la de costumbre, ni la que dicen todos, ni la que se dice porque estoy con otros, no. ¿Quién quiero yo que sea el Señor de mi vida? Y la segunda pregunta, cuando voy a tomar decisiones en mi vida, ¿qué lugar ocupa Jesucristo? A mí me pasa una cosa interesante cuando estoy en las confesiones o escuchando en una consejería a algunas personas. A veces la gente le dice a uno, yo no sé por qué Dios no me escucha. Estoy metido en un problema terrible. Un negocio que estoy haciendo con un socio, pero yo veo que la plata no se ve, no sé qué está pasando. Y uno a veces le hace esta pregunta. Y antes de empezar ese negocio, ¿usted hizo oración? ¿Usted le preguntó a Dios si le gustaba ese negocio? ¿Usted le preguntó a Dios, le pidió, ayúdame a discernir si esa amistad que llevo con esta persona es de tu agrado? Ayúdame, Señor, a entender si esa amistad que yo llevo con ese socio te da la gloria a ti o no te da la gloria a ti. Hermanos, la vida cambia mucho, pero mucho, cuando uno empieza a preguntarle al Señor. Muéstrame, Señor, le dice uno, y esto se lo estoy recomendando. Muéstrame, Señor, ¿me conviene este negocio? Muéstrame, Señor, ¿me conviene este noviazgo? Muéstrame, Señor, ¿me conviene este estudio que quiero hacer? Muéstrame, Señor. Si tú le pides al Señor que te muestre, si tú abres tu corazón dócilmente al Señor, el Señor te muestra. Usualmente,
¿Cuál es el camino usual por el que Dios te muestra si algo le agrada o no le agrada? Ponle cuidado a estos cuatro signos que te voy a dar. El primero, la voz de tu conciencia. Dios te habla a través de tu conciencia. Decía San Juan Pablo II, en el santuario de la conciencia se deja oír la voz de Dios. Déjate hablar. En la voz de tu conciencia Dios te habla. ¿Y cómo hago para que me hable la voz de la conciencia? Busca un momento de soledad. Busca un momento de tranquilidad. Pide el don del Espíritu Santo y hazte preguntas difíciles. ¿Qué es lo que realmente me mueve aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entra en el santuario de tu corazón y busca ese lugar precioso que se llama tu conciencia. Si tú le preguntas con sinceridad al Señor, si tú haces oración y si tú entras en ti mismo, el Señor te mostrará muchas cosas en tu conciencia. Segundo, mira el ejemplo de Jesucristo y de los santos. Cuanto más familiarizado estés con la palabra de Dios, especialmente con los santos evangelios, más vas formando tu mente y tu corazón para que empieces a tener el pensamiento de Cristo. Como decía San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, para que tú empieces a tener los sentimientos de Cristo, como dice el mismo apóstol en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. A medida que te vas familiarizando con la palabra de Dios, el pensamiento de Cristo se va haciendo tuyo, casi sin que te des cuenta. Los sentimientos de Cristo se van volviendo tuyos, casi sin que te des cuenta. Familiarízate con la palabra de Dios. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, dice Jesús: mis ovejas conocen mi voz. ¿Y uno cómo aprende a conocer una voz? Oyéndola. Oyéndola muchas veces. Por eso, a veces nos llaman por teléfono y aunque no hubiera identificador de llamadas, uno escucha y con el saludo ya sabe quién le llamó. Uno identifica por la voz. Hola. Ah, mi hermano me está llamando. Mi amiga, la vecina, el padre de la parroquia, mi mamá me llamó con solo un saludo, porque uno tiene grabada esa voz. Entonces, graba la voz de Dios en tu corazón, graba la voz de Dios en tu mente, familiarízate con la palabra de Dios, especialmente en tu lectura personal, en la lectura de la Santa Misa. Familiarízate con la palabra de Dios, y a medida que te familiarizas con esa palabra, sientes muy cerca la voz de Jesús. Y por eso, cuando tú vas a desviarte a la derecha o a la izquierda, entonces se cumple lo que dice en el Pentateuco: cuando te vayas a desviar, vas a escuchar una voz que te dice: ese no es el camino. De manera, mis hermanos, que es muy importante este segundo recurso: escuchar con frecuencia la palabra de Dios. Todavía mejor si te atreves a memorizar algunos textos, textos de Salmos, textos de Proverbios sobre todo, textos de los Evangelios. A medida que te vas familiarizando con la palabra de Dios, esa palabra va quedando dentro de ti. Y cuando tú vayas a tomar un camino que no sea el camino de Jesús, tú vas a sentir en tu corazón como la voz del Señor que te dice: por ahí no es. Llevamos dos recursos para conocer
la palabra, la voluntad del Señor en nuestra vida. Primero la voz de tu conciencia. Para eso, ¿qué hay que hacer? Un poco de soledad y de silencio, oración y unas cuantas preguntas profundas. ¿Qué es lo que realmente, me mueve en este negocio? Lo que realmente me mueve en este negocio es que yo creo que ese tipo me va a sacar de pobre, por las buenas o por las malas, pero me saca. Eso es lo que me mueve. Yo me he dado cuenta de que es una persona sin escrúpulos. Me doy cuenta que es una persona tramposa, pero lo que a mí me mueve es que yo quiero salir como sea de pobre. Y ese parece que es el que me puede ayudar. Con esa sinceridad ya la voz de tu conciencia habla más claramente. Entonces la voz de la conciencia te sirve. ¿Qué más te sirve? Los santos evangelios, la palabra de Dios. Cuanto más escuchas la palabra de Dios, más te va quedando, claridad. Y en el momento en el que te vayas a desviar, tú empiezas a sentir, esto no es, así no es, eso no es. Tercero, acércate a la predicación de la iglesia. Cuando uno oye a la iglesia, especialmente en las buenas lecturas, como el catecismo, cuando uno oye la voz de la iglesia, en la voz de buenos predicadores, de santos, papas, del ejemplo de los santos, uno está oyendo a la esposa de Jesucristo. Y aunque la iglesia está hecha de seres humanos, y los seres humanos podemos fallar, la experiencia de tantos siglos no es en vano. La experiencia de la iglesia es muy grande. Entonces, en el ejemplo de los santos, tú encuentras esperanza, encuentras luz, encuentras criterio para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, tú puedes encontrar en el ejemplo de los santos, en la vida de los santos, lo que le sucedió a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís era un joven alegre, le encantaba el mundo de las fiestas y de la vida social, le gustaba ser el centro de atracción de todos sus amigos, sus amigas, llevaba una vida quizás muy superficial. Pero Francisco de Asís tuvo una conversión grande. ¿Qué pasa? Que si mi vida es también una vida superficial, si mi vida es una vida irresponsable, y yo leo la vida de San Francisco, yo me veo retratado ahí. Entonces, leyendo las vidas de los santos, leyendo las obras de los buenos autores, uno va aprendiendo a salir de sus pecados y uno va tomando criterio. La manera como ellos dominaron su temperamento. Muy pronto vamos a tener la fiesta de un obispo, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales era un hombre con un temperamento muy fuerte, pero él aprendió a gobernar su temperamento. Él no se dejaba gobernar por el temperamento, sino que él lo gobernaba. Y a pesar de tener ese temperamento tan fuerte, casi explosivo, este hombre fue conocido por su grandísima dulzura y paciencia. Si yo soy una persona irascible, impaciente, explosiva, intratable, y me encuentro con la vida de San Francisco de Sales, entonces yo digo, ahí hay una lección para mí. También las enseñanzas de los buenos obispos y papas es grandiosa para nosotros. Pensemos, por ejemplo, una pareja que celebra su matrimonio, pero esta pareja quiere vivir realmente su fe con todas sus consecuencias, y se hacen una pregunta: ¿será
que podemos utilizar anticonceptivos, todo el mundo lo hace. Las pastillas esas para impedir la ovulación de las mujeres, o los preservativos para los hombres, los dispositivos intrauterinos. Hoy es muy fácil conseguir anticonceptivos y seguramente todos, pero especialmente los jóvenes, conocen muchos ejemplos de personas que están llevando una vida así. Hay muchachas en los centros universitarios que ni siquiera esconden, no ven la necesidad de esconder sus parches anticonceptivos que se ponen, no le ven ningún problema a eso, hablan abiertamente de esas cosas. Pero esta parejita, una pareja muy linda, se han casado y tienen dudas al respecto. No saben realmente si eso es lo mejor. Hay algo que no cuadra, hay algo que no les gusta. Tal vez han oído por ahí en alguna misión, oyeron alguna predicación de un padrecito que decía: los anticonceptivos favorecen la mentalidad abortista. Los anticonceptivos preparan la infidelidad en el matrimonio. Y tal vez a esa chica le quedó sonando esa idea. Efectivamente, cuando hay un acto sexual que se planea para que sea estéril, es evidente que el sexo queda convertido simplemente en un lenguaje afectivo y en un entretenimiento que da mucho placer. Pero ¿qué impide que mi esposo, así como disfruta de mi cuerpo sin consecuencias, porque estamos utilizando anticonceptivos, qué impide que él haga lo mismo con otra mujer sin consecuencias? Como se trata solo de divertirse y de darse un poco de cariño, lo puede hacer con cualquiera. Esto que les estoy diciendo no es invento mío. A mí me pasó en una misión allá en mi país, en Colombia. Yo he tenido por norma, predicar lo que la iglesia abiertamente dice sobre estos temas. Algunos sacerdotes a veces son un poquito cobardes para hablar de estas cosas. Yo procuro en el nombre del Señor hablar abiertamente. Y abiertamente hablando, pues yo fui a una misión a un pueblo allá en mi país. Y salió por allá una señora joven que dijo: usted es un exagerado. Usted tiene una mente torcida. ¿Cómo se le ocurre decir eso, señor cura? ¿Cómo se le ocurre decir eso, sacerdote? Unos años después, volví a misión al mismo lugar. Y de nuevo estaba esta señora, pero con una actitud muy distinta. Y tuvo la nobleza de acercarse después de un descanso. Estábamos en un descanso en la misión. Y se acercó esta señora y con mucha nobleza me dice: ¿usted se acuerda de mí? Le dije: sí, yo me acuerdo de usted. Yo pensé que otra vez iba a empezar a regañarme. Le dije: sí, yo me acuerdo de usted. Y me dijo: vine solamente por una razón, para decirle que mi esposo me dejó. Vine para decirle eso. Vine para decirle que usted tenía razón. Claro, eso no es porque yo sea ningún santo ni ningún profeta, hermanos. Es cosa simplemente de sentido común. A medida que el sexo se convierte en un juguete y en un entretenimiento, ya no importa con quién se haga ni cómo se haga. Si se hace con persona, hombre, mujer, animal o cosa, ya no importa. ¿Por qué? Porque ya es un entretenimiento. Pero les estaba contando la historia de aquella parejita que se casó. Un muchacho y una chica muy buenos, gente de grupo de oración, gente de hacer vigilias, de hacer retiros, con una convicción profunda. Y la muchacha había oído en una misión que el padre hablaba de estos temas. Entonces le dijo al esposo:
Yo no estoy segura con el tema de los anticonceptivos, pero ¿qué hizo ella? ¿Y qué le propuso al esposo? Averigüemos mejor el tema. Mirando un poquito en internet, se dieron cuenta que había un documento escrito en 1968, hace 50 años. Un documento escrito por el Papa Pablo VI, que está beatificado, el beato Papa Pablo VI. Un documento que se llama Humanae Vitae. Se escribe Humanae Vitae, porque está en latín, Humanae Vitae. Y entonces vieron que había ese documento y que hablaba sobre ese tema de los anticonceptivos. ¿Qué hicieron ellos? En vez de encerrarse en la comodidad de una ignorancia irresponsable, dijeron, pues ¿por qué no leemos esto los dos y lo estudiamos? Y se sentaron a leer, a estudiar lo que dice la Iglesia sobre el tema de los anticonceptivos. Eso se llama formar la conciencia. A medida que pasaban las páginas de esa obra del Papa Pablo VI, a medida que iban avanzando, se iban dando cuenta que hay muchos peligros y muchos engaños en el tema de los anticonceptivos artificiales. Y al terminar de leer, llegaron a una conclusión. No es correcto para nosotros, como pareja cristiana y católica, estar utilizando esas cosas. Entonces, fíjate, así puede uno oír la voz de Dios. La gente dice, ¿y cómo hago para oír la voz de Dios? Incluso hay personas que viven pegadas de las visiones, las apariciones. Mensaje de la Virgen por aquí, mensaje de la Virgen por allá, mensaje de San José, mensaje de San Miguel. Ahora habló Jesús, se cayó Jesús, ahora habló el otro. Es verdad que excepcionalmente puede haber algunos mensajes. Está el caso de Fátima, nadie niega el caso de Fátima. Nadie niega el caso de Lourdes, donde hay un santuario también precioso de la Virgen. Pero para la mayoría de los católicos, el camino de búsqueda del querer de Dios no es andar corriendo detrás de mensajes. Tenemos lo que se llaman medios ordinarios. Y esos medios ordinarios, como indica la palabra, son los del orden natural de las cosas que Dios en alguna ocasión puede contradecir o puede llevar por otro lado, como en los mensajes de Fátima, repito, o de Lourdes. Pero en general, lo que está al alcance de todos, y no únicamente de unos pocos privilegiados, lo que está al alcance de todos son los medios que hemos mencionado. ¿Cuáles han sido? Repito, la voz de la conciencia. Quédate en silencio, busca un poquito de soledad, tal vez camina un poco en presencia de Dios o vete a una iglesia, piensa bien lo que estás haciendo, haz algo de oración, hazte unas preguntas profundas, clarifica qué es lo que estás sintiendo. Vas a encontrar muchas respuestas. Segundo, familiariza tu oído con la voz de Dios, la voz de Dios. Acostúmbrate al sonido de la palabra divina. Acostúmbrate a la voz del buen pastor, especialmente en la Sagrada Escritura. Segundo consejo. Tercero, la voz de la Iglesia. ¿Dónde? En las vidas de los santos, en los escritos de los santos, en las enseñanzas de los buenos obispos y papas. Ahí encuentras cosas preciosas. Ve allá y descubre y conoce la voz de la Iglesia. Es la amada de Cristo y cuenta con la potente asistencia del Espíritu Santo. No desprecies la voz de la Iglesia. Cuarto, porque dije que eran cuatro. Cuarta manera
También de vez en cuando es interesante pedir un buen consejo. Pedir un buen consejo a un buen director espiritual. Pedir un buen consejo a un sacerdote que tú sabes que es enteramente de tu confianza y que no va a callar palabras duras por quedar bien contigo. Porque lamentablemente, de vez en cuando encuentra unos sacerdotes que parece que quisieran hacer una carrera de popularidad y de aceptación entre la gente. Y este tipo de sacerdote le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Yo creo que tú tienes suficiente discernimiento para saber que si yo voy a pedir un consejo a una persona que me va a decir lo que yo quiero oír, ese consejo en realidad no me ayuda. Para pedir ese consejo no necesito ir allá. Por eso suele ser mejor pensar en los buenos directores espirituales, así sean un poco exigentes. No busquen a los sacerdotes con el criterio de que este es súper simpático y este está súper a la moda y este sí nos entiende a nosotros los jóvenes. Busca para confesor, para director espiritual, para resolver una duda, busca a aquel sacerdote que tú tienes la certeza, hasta donde lo conoces, de que es una persona de decirte la verdad, así te contradiga, así te cueste trabajo. Esos son los que uno sí necesita. Efectivamente, hermanos, ¿quién de nosotros iría a un médico para que el médico me diga que todo está bien? Ese médico no me sirve de nada. Imaginémonos que mis niveles de colesterol están desastrosos. Estoy en un estado de prediabetes. Tengo la presión disparada, la presión arterial disparada. Yo mismo me siento mal. A veces he tenido desvanecimientos. Me dan unos dolores de cabeza que me duran horas. No me los logro quitar con nada. Yo sé que estoy mal. Voy donde el médico. ¿Será que escojo un médico que yo sé que me va a decir: mire, no se preocupe, usted está muy bien, no le pasa nada, estése tranquilo, váyase para su casa y muérase allá tranquilo? ¿Ese es el médico que yo voy a escoger? Claro que no. Yo busco un médico que sea sincero, no lo busco cruel, lo busco sincero. Ese médico sincero tal vez me va a decir cosas que a mí no me gusta oír. Ese médico sincero me va a decir: quiero contarle que la situación suya no es buena. Usted debe tomar las siguientes precauciones. Ah, pero a mí no me gusta que usted me diga eso. Señor, es mi deber como médico informarle de su situación. Y la situación suya es grave y es esta. Ese es el médico que uno busca. Ese es el médico que a uno le sirve. Entonces, cuando vayan a buscar consejero o consejera, no busquen cómplice. Busquen quien es de verdad consejero. Porque a veces también pasa eso. Como todos tenemos la necesidad de desahogarnos, porque eso también pasa. Entonces, a veces uno tiene un problema y uno dice: ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a llamar a tal amiga o a tal amigo, pero es porque yo sé que ya ella piensa como yo. ¿No ve que yo he visto esos casos? El caso de una mujer que tenía problemas con el esposo. ¿Y con quién se aconsejaba? Con todas las amigas divorciadas que tenía. ¿Qué consejo le daban las divorciadas? Lo que ella quería oír: que todos los hombres son iguales, todos son unos desgraciados, deje a ese tonto, viva como nosotros, nosotras felizmente separadas. La tristeza es que ese matrimonio se acabó por estar oyendo las voces
que ella quería oír. Entonces, hay que buscar consejeros a veces. Pero cuando vayas a buscar consejero, búscalo en aquella persona que tú sabes que te va a decir la verdad. A veces van a ser cosas difíciles. A veces van a ser cosas un poco amargas. Pero así sucede, que hay algunos remedios, algunos medicamentos que no son agradables en la boca, pero son los que te hacen bien. ¿Quién de nosotros diría, a mí me fascina que me metan agujas? Nadie, creo. Pero a veces tienen a uno que inyectarlo. Tenemos que ponerte este antibiótico intramuscular. Intramuscular significa aguja. Prepare la colita. Ahí viene la inyección. No es agradable, pero es lo que me sirve, es lo que me ayuda. Entonces, ¿qué hemos dicho en esta predicación? Hemos dicho, primero, que cada uno de nosotros tiene algún señor. Detrás de lo que tú vas, ese es tu señor. Sin decirte mentiras. Y que por eso tienes que preguntarte, en un acto de genuina libertad, tienes que preguntarte, ¿cuál quiero yo que sea el señor de mi vida? Eso me lo tengo que preguntar. Segundo, hemos dicho, ¿cuál es el criterio para saber que algo o alguien es mi señor? Porque yo estoy tratando de complacerlo todo el tiempo y porque yo mido mis decisiones de acuerdo con ese señor. El ejemplo que les di fue el del dinero. El que tiene como señor el dinero, todo lo mide desde el dinero. Que le puedes hacer bien a 10.000 niños pobres, si no me da dinero, no me interesan esos niños. Así de cruel es. Entonces, la manera de saber cuál es tu señor es hacerte la pregunta, ¿yo a quién quiero complacer? ¿A quién en verdad quiero complacer? Ese es mi señor. Ese es el que gobierna mi vida. Tercero, ¿y cómo hago entonces para que Cristo sea de verdad mi señor? Respuesta: no busquemos cosas tan raras. No hay necesidad de eso. Si uno tuviera que estar buscando cosas tan raras, el verdadero discernimiento sería privilegio de una élite. Dios nos ha dado a todos caminos sencillos y ordinarios para reconocer mejor qué es lo que nos conviene delante de Él. ¿Cuáles son esos recursos? Son principalmente cuatro. ¿Cuáles? Primero, la voz de la conciencia. ¿Cómo puedo oír mejor la voz de la conciencia? Un poco de soledad. Un poco de silencio. Apaga los aparatos. Apaga tu celular, tu internet, tu televisión, tu radio. Para la música, párala por un rato, párala por lo menos por un rato. Haz silencio y hazte algunas preguntas difíciles. Aprende a escrutar tu corazón delante de Dios. Aprende a responder con fidelidad. Eso se llama la voz de la conciencia. Segundo, familiarízate con la voz de Jesús. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. A medida que vas oyendo, comprendiendo y ojalá memorizando la palabra de Dios, cada vez más los pensamientos de Cristo se vuelven tus pensamientos. Cada vez más los intereses de Cristo se vuelven tus intereses. De esa manera, si vas a tomar una decisión equivocada,
la música de la palabra divina que suena dentro de ti te va a decir, no, por ahí no es. Eso no cuadra, por ahí no es. Esa voz bendita de Jesús se te va a volver como una alarma que se enciende, peligro, cuidado. ¿Yo qué iba a hacer, Dios mío? ¿En qué me iba a meter? ¿Ves? Entonces, familiarízate con la palabra divina. Tercero, qué importante oír la voz de la iglesia, la esposa de Cristo. La iglesia está asistida por el Espíritu Santo. Mira las vidas, el ejemplo, las biografías, los escritos de los santos. Acostúmbrate a lo que ellos hicieron. Seguramente te vas a encontrar más de una vez que lo que hizo fulanita de tal, eso es lo que me está pasando a mí. Exacto eso. Lo que hizo tal señora por allá en no sé qué siglo. ¡Uy! Eso es lo mismo que me está pasando a mí. Y eso es muy bonito, porque eso te ayuda a guiarte. Pero además de eso, acuérdate de darle atención a los escritos de los santos obispos y los buenos papas. Qué importante. A medida que vas leyendo, vas encontrando criterios. Nuestra madre, la iglesia, decía San Juan 23, es madre y es maestra para asuntos sociales, científicos, problemas bioéticos, cuestiones de afectividad, sexualidad, para cuestiones de religión. Llegó un curso. Están ofreciendo en un local cerca de mi casa meditación zen. ¿Eso será bueno? Todas mis amigas están metidas en eso. Todas. Debe ser bueno, yo voy para allá también. Esa es tu manera de discernir. Muy pobre esa manera. Si tú en cambio buscas buenos recursos católicos, buenas enseñanzas católicas, tú te das cuenta que hay una serie de peligros. Y tú te das cuenta que hay cosas que no nos sirven. Fray José Julio nos decía en su predicación, él tiene ese estilo que yo apenas estoy conociendo, me gusta mucho. Ese estilo tan simpático de él. ¿Te acuerdas cuando nos dice del Om y la meditación? Bueno, tú te pones a buscar en las enseñanzas de la iglesia y te das cuenta, eso no es bueno. Parece inocente, pero no es bueno. Ay, me encanta la música de la nueva era. Yo todos los días me duermo escuchando un grupo de la nueva era. Cuidado, cuidado, cuidado. Oye la voz de la iglesia. Oye la voz de la iglesia. Es importante que tú tengas ese criterio. Y así para muchas otras cosas. No solo para evitar peligros, también para crecer en el amor. Por ejemplo, me acuerdo el caso de un señor que me decía, padre, yo estoy queriendo renovar mi vida cristiana. Y allá en mi parroquia abrieron una capilla de adoración perpetua 24 horas al día con el Santísimo. A mí me parece bonito, pero yo como que no le encuentro gusto a eso. Yo entro ahí y yo no sé ni qué decir. Me parece bonito, pero al ratico ya me aburro. Y entonces yo le recomendé, le dije, hay un santo muy querido en la iglesia católica que se llama San Alfonso María de Ligorio. Él escribió sobre las visitas al Santísimo Sacramento. Consigas el libro, incluso por internet lo hay gratis. Lea. Por allá me lo encontré después de unos meses y me dijo, ahora mi nuevo mejor amigo es San Alfonso María de Ligorio. Es que uno no lo sabe todo. Entonces, para crecer en lo bueno y para estar despiertos, alerta y protegidos de lo malo,
la voz de la iglesia, a través de los santos, a través de los concilios, a través de los papas. Bueno, y el cuarto camino, buscar buenos consejeros. ¿Qué es un buen consejero? Buen consejero es el que me aplaude todo lo que yo hago. Buen consejero es el que me dice, vas muy bien, todo lo haces bien, pero qué chica tan simpática eres. Qué bueno que tú seas cristiana y católica, qué sonrisa tan linda. ¿Ese es el consejero que yo necesito? No. Yo necesito un consejero que me diga la verdad. Usted es fea. No, mentiras. Que me diga la verdad. Y la verdad es que yo necesito mucho de Dios. Yo no necesito a alguien que me diga lo que yo quiero oír. Alguien que me diga lo que yo necesito oír. Esos son los consejos que hay que buscar. Si una persona oye la voz de su conciencia, se familiariza con la voz de Jesús en la Escritura, se deja enseñar por la iglesia y en caso de necesidad pide un buen consejo, estoy seguro, esa persona va a encontrar siempre qué es lo que le agrada a Jesucristo. Pero me falta un punto, y ese punto es el que vamos a desarrollar todo el día de mañana. Nuestro hermano en la predicación, Fray José Julio, y este servidor, ¿sabe qué punto nos falta? El Espíritu Santo, que es el maestro interior, que es el que nos da la luz poderosa adentro, es el regalo de Jesús para nuestro corazón. El Espíritu Santo, que no solamente nos muestra lo que debemos hacer, sino que nos da el impulso, la fuerza, la manera para realizarlo. Por eso, quien realiza, y con esta frase termino, quien de verdad realiza el señorío de Jesucristo en nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Se lo repito, quien realiza, quien hace realidad, digo mejor, que se entiende más así, quien hace realidad el señorío de Jesucristo en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Lo cual no quita los consejos que hemos dado, porque todo eso ilumina, pero uno no necesita solo que lo iluminen, uno necesita que le den la fuerza, y eso es lo que da el Espíritu Santo. Por eso hay que pedir la efusión del Espíritu. Por eso hay que clamar por el auxilio del Espíritu. Para poder seguir el camino que la palabra de Dios nos muestra. Así que ya sabemos, hermanos, todos tenemos un Señor en la vida. Feliz de ti si tienes como Señor a Jesucristo. Y para saber si Cristo es tu Señor, ya tienes esos cuatro recursos que hemos dicho: la voz de tu conciencia, familiarizarte con la palabra de Dios, haz que sea un hábito para ti, escuchar la voz de la iglesia en los testimonios de los santos y en los escritos de los obispos, buenos obispos y papas, y cuarto, pedir consejo cuando se necesite. ¿Y de dónde vendrá la fuerza para hacer realidad eso en mi vida? Vendrá del Espíritu Santo, que es el regalo que Jesús ganó para mí y ganó para ti con el sacrificio de la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.